Gracias, gracias por el honor de su sintonía cada día. Diana Lora desde Canadá y una servidora, como siempre, extremadamente agradecidas. Dentro de un momento también tendremos a Farideh Raful, que se reincorpora a esta noche, María Cela. Y hoy, además, bueno, ya ustedes estuvieron viendo en nuestras redes sociales y en algunos medios de comunicación que se hicieron eco de esa nota de prensa que enviamos, que quería agradecer a Severo Rivera y a todos los periodistas y a los medios digitales y a los periódicos impresos que entre ayer y hoy publicaron la información que yo luego publiqué hace un ratito en mis redes para que ellos lo dijeran primero. Y es que tenemos, señores, un nuevo miembro en la familia. Hemos parido porque ha sido un parto. Ha sido un parto de larga espera, de un año, de ver aquí, de ver allá, de dejárselo a Dios, como siempre hago con todas las cosas. La persona que convenga, que tenga buen carácter, que sea inteligente, que sea una persona con una capacidad para, ¿cómo digo yo?, explorar diferentes aspectos de la comunicación y del periodismo, desdoblarse un poco, ser espontánea, natural y sobre todo alguien que el público quiera, porque así tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿verdad que sí? Pues ya Diana está feliz desde allá, porque con Diana era que yo decía, bueno, ¿y esta qué te parece, Diana? ¿Y esta? No, 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 no es fácil. María Cela se toma su, María Cela se toma su tiempo, pero cuando toma la decisión, ay, toma la correcta. Sí. Y lo hemos pegado la mayor parte del tiempo. Algunas personas han tenido que irse buscando nuevos horizontes, porque es el derecho, pero esta casualmente ya tiene su nuevo horizonte planificado en esta misma casa, así es que va a estar de lunes a viernes con nosotros y tendrá dentro de muy poco tiempo su propio espacio. Y además hizo un camino en esta casa durante 16 años y vamos a ver quién nos va a acompañar a partir del día de hoy. Adelante. Nairobi Viloria Hernández, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Experta en coberturas periodísticas en vivo, locutora de noticias, productora informativa y creadora de contenido digital. Inició su carrera como reportera en el grupo SIN, donde trabajó por 16 años, llegando a producir emisión estelar de noticias y a conducir el programa Noticias SIN y mucho más. Entre sus reconocimientos están el de Locutora del Año 2021 en Premio Soberano, Premio Periodismo por los Niños de World Vision en el 2023, Mejor Contenido Difundido en Digital en 2023, del Premio del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos y Mejor Comentarista de Noticias 2023 en Premios La Flor del Este. Y hoy entra a formar parte de la familia de esta noche, María Cela. Bienvenida al equipo Nairobi Viloria. Con una profesional a carta cabal como tú, que venimos siguiendo tu trabajo desde hace mucho tiempo y es una alegría para nosotras recibirte en este plató. Ay, Diana, qué bonito. Qué lástima que te tengo dejito para darte un abrazo, como se lo dio María Cela ahora, sí. Porque me emocionó mucho la bienvenida, el video de intro y el aplauso de los muchachos del equipo. De verdad que me sentí llegar a casa. Ay, qué bueno, y eso es lo que deseamos, que te sientas en casa, que ya tienes mucha experiencia, has trabajado en diferentes facetas del periodismo, como decíamos en la presentación, pero aquí tú vas a explorar una que otra distinta, vas a hacer opinión, que es algo que no has hecho hasta ahora y que toma mucho coraje, mucha valentía, pero también mucha credibilidad para que el público siempre asuma tus comentarios como buenos y válidos y sobre todo honestos, que es lo que buscamos en los periodistas. Y por el otro lado, te vas a abrir al mundo de la variedad, que sí. Yo me acuerdo cuando Diana empezó, era pura información. Después
la que más gozaba todos los merengueros y todos los artistas. Claro. Sí, porque uno lo lleva por dentro. Bailándolo todo. ¿Sabes qué? Justamente mencionas eso, de pasar a opinión y a otras cosas, explorarlo. Y yo pienso que el lugar idóneo fue justamente hacerlo aquí. Porque vengo de una casa que es como Cotuí, que es mi hogar, Noticias S&N, al que siempre, ¿verdad?, uno vuelve a saludar a los padres, porque los recuerda con mucho cariño, donde crecí. Y aquí en esta siguiente etapa me siento seguir en familia y donde puedo seguir aprendiendo, María Cela, Diana, también de Faride, y también aportar lo que ya vengo recogiendo durante estos años y esperar que ustedes me reciban con amor en sus hogares, porque vengo a darle todo lo que tengo. Cotuizanos, claro, qué orgullosos que sí. Tienen ahí que estar, sí. Señores. Ay, gracias. María Cela, pero espérate. Ajá. Yo dime. Tengo una inquietud, vine con eso así en el corazón. Dale. Leyendo comentarios, uno que otro, en las redes sociales, durante el fin de semana con la publicación, justamente ayer, vi una frase que decía, María Cela no te va a dejar hablar. Ay, sí. Yo vine a preguntar, María Cela, ¿es cierto que tú no me vas a dejar hablar? Esos son los amigos que yo tengo en redes sociales. Yo tengo un grupito de amigos que atentos siempre, ahí. No, y siempre dicen eso porque dice, y por eso se le va a todo el mundo. Diana. Diana, tú te fuiste. Te fuiste para Canadá por eso, Diana. Yo tengo 12 años aquí hablando hasta por los codos. Diana se fue para Canadá por eso, señores, fue por eso, no lo habíamos dicho. Pero Diana no sabía cómo irse del programa y decía, bueno, me voy para Canadá. Así lo ella... Lo disfrazó, no entendemos. Dije, tan fácil, recojo mi vida entera y me la llevo para allá. 12 años con nosotros trabajando. Mira, lo importante es que tenemos una periodista con experiencia que hace su tarea. Muchas veces la gente, pues, tiene muchas cosas y no hace la tarea como tiene que ser y a veces se queda callada. Y sí. Esto del el balance y el equilibrio, cuando tienes un equipo, a ver, porque yo no soy de que yo estoy aquí y luego los periodistas están allá y no, aquí estamos todas juntas y todas de igual a igual. Pero muchas veces uno se queda callado esperando el momento y eso no y sale. Y hay baches, y en la televisión hay un bache. Baches, y uno no puede dejar un bache y ahí va uno, tú sabes, porque es importantísimo hacer la tarea. Pero yo estoy segura que en tu caso, que tienes experiencia, que no hay que enseñarte, que no va a haber que empujarte, al contrario, señores. Yo la voy a dejar que sea ella la que conduzca. Ella y Diana, ojalá Diana estuviera aquí, porque mi sueño es, con el paso del tiempo, poder dejar este espacio en manos de mujeres muy poderosas y de mujeres con gran credibilidad y con una personalidad a emular por otras niñas y adolescentes en nuestro país, que es lo que yo siempre he querido cultivar a lo largo de los años. No es por feminismo y no es que nos hace falta ese tipo de imagen de la mujer en la televisión, sobre todo abarcando temas donde se tenga incidencia, se influya, se pueda cambiar la vida de la gente. Y eso es lo que tú vas a hacer en esta noche, María Cela. Así es que prepárate. ¡Qué trabajo! Y nos no. Toca. Prepárate, vamos a quedar callada para que tú hables. Atentos, atentos. No vamos con la Diana. Sé que,